¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho cariño desde esta bella ciudad de Morelia, Michoacán, capital de este hermoso estado, desde donde transmitimos su programa Sintonía Médica a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Este programa, que como usted sabe, es de temas médicos, de temas de interés para su salud, y que desde siempre que ha existido este programa hemos tenido invitados de un prestigio nacional e internacional, académico el prestigio, y que hoy no es la excepción, es un invitado que ya ha estado con nosotros aquí en este subprograma. Quiero comentarles, antes de presentar a nuestro invitado, comentarles que yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico certificado y soy conductor de este programa Sintonía Médica, y darle a conocer las plataformas a través de las cuales puede usted ver o acceder a este tema y a este programa por Megacable Canal 16, 116, Telecable Canal 12, Total Play Canal 16, Antena Aérea 16.1 y a través de la señal en vivo del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en Internet, streaming, sistemamichoacano.tv, y usted puede ver completamente directa la señal desde su celular o cualquier dispositivo móvil en donde usted se encuentre. Quiero presentarles al doctor Rodrigo Garza Herrera. Él es especialista en esta especialidad, que lo voy a deletrear de esta forma porque regularmente en otras ocasiones que ha estado con nosotros cometo el error de no decirla adecuadamente. Es una especialidad en angiología, cirugía vascular y endovascular. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muchas gracias. Ahora sí, quedó perfecto el nombre. Muy, muy contento de estar aquí otra vez y de poder acompañarlos en este espacio. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Pues como en otras ocasiones ya hemos hablado de temas interesantes, ya hablamos de pie diabético, Rodrigo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es parte de este tema de pie diabético, pero es algo muy importante. Es el retraso en la atención del pie diabético, lo que puede significar este retraso en la atención del pie diabético para su salud, para su función de una extremidad como tan importante como puede ser un miembro pélvico o un pie. Entonces, Rodrigo, que me gustaría que nos dijeras primeramente, aunque ya lo hemos tocado en otros temas, ¿qué es el pie diabético, Rodrigo? Claro que sí. Y es que es un tema del cual hay libros y tratados y se publica muchísimo contenido. Entonces, aunque hayamos hablado del pie diabético en general, es un tema donde podemos hablar de muchas cosas y entender que el pie diabético es una enfermedad que pone en riesgo no solamente el pie del paciente y que pone al paciente en riesgo de una amputación, pero el diagnóstico de pie diabético también ya es una enfermedad que aumenta la probabilidad de mortalidad en los pacientes que ya lo desarrollan. Entonces debemos de entender que cuando un paciente se presenta con pie diabético es porque tiene una enfermedad de mucho tiempo que ha estado causando daños en su cuerpo durante mucho tiempo, y el pie diabético es el resultado final de estos daños. Entonces, cuando encontramos estos pies diabéticos, debemos saber que el estado general es un poco delicado y que el pie diabético es una enfermedad mucho más difícil que solamente curar o limpiar una herida. Debemos de hacer el tratamiento que decimos integral del paciente, donde tener un buen control del azúcar, de la alimentación, de la infección, que le llegue buena sangre a ese pie, que utilice buenos zapatos y plantillas, van a ser necesarios para que realmente podamos evitar una amputación en los pacientes y también que no vayan a estar presentando estas lesiones una y otra vez, como muchas veces se observa en estos pacientes. Así es, Rodrigo. En este sentido, es muy importante lo que dices, porque pues, si cualquier padecimiento es importante tratarlo a tiempo, definitivamente el problema de la diabetes mellitus es un problema que hay que atender en cuanto sabemos que somos diabéticos, que alguien es diabético. Hay que atender las recomendaciones del especialista, que en este caso es medicina interna, pero tratar de evitar llegar a este problema del pie diabético. Pero vamos a trasladarnos al
al escenario de que ya lo tiene, no se dio cuenta, pudo haber empezado por alguna piedrita en el zapato, o simplemente no encontrar alguna causa justificada, pero ya tiene la úlcera. ¿Qué tan importante es acudir con el especialista, con el angiólogo, en su momento y en qué etapa es importante que acuda de cuando se descubre la lesión? Creo que acaba de tocar un punto que es muy importante profundizar, que es lo primero, poder identificar la lesión a tiempo. Así es. Se ha demostrado, hay estudios con más de 10,000 pacientes con pie diabético, donde vieron que solamente la mitad de ellos fue el paciente quien se dio cuenta de su herida. Uh-huh. Entonces, de entrada, invitar a todos los pacientes con diabetes a verificar todos los días que sus zapatos estén bien, que no tengan piedras, que no tengan clavos, que no lastimen las costuras y que se estén revisando también los pies, al menos, de preferencia todos los días, pero al menos 3-4 veces a la semana. Y entonces sí, que estas lesiones del pie diabético, donde solo el 50% de los pacientes se dan cuenta, pues realmente todos los pacientes aprendan a observarlas ellos para que no sea ya después muy tarde. El periodo ideal, contestando ya la pregunta, son 7 días el punto de corte, donde realmente se ve que hay una diferencia importante. Antes de 7 días, la probabilidad de que un pie diabético le vaya bien es mucho mejor. Y después de 14 días, ya la probabilidad de que un pie diabético le vaya bien, sí se merma esta probabilidad. Ahora bien, Rodrigo, 7 días se piensa en mucho tiempo. Dices tú, bueno, ¿cómo en 7 días no me voy a dar cuenta de una lesión que traiga en mis pies? Pero desafortunadamente las prisas, el trabajo, las responsabilidades diarias hace que no nos revisemos nuestros pies y eso puede pasar más de 7 días de que tengamos una lesión y que no nos demos cuenta. Ahora, si ya nos dimos cuenta de una pequeña úlcera en la planta del pie, en el dedo X, ¿qué es lo primero que debe de hacer el paciente cuando detecta esa pequeña lesión, por muy insignificante que parezca? Lo primero que se tiene que hacer es acudir al médico. Y aquí voy a retomar un poquito la explicación que nos dio en el tema de que parece que 7 días es como, ¿cómo no me voy a dar cuenta? Así pero es. Recordar que muchos pacientes con diabetes ya tienen también problemas en su vista, que tienen problemas en sus articulaciones, que muchas veces son pacientes de edad avanzada que pues necesitan ayuda para las funciones diarias, incluso de vestirse, y que no solamente el paciente sea quien se vea los pies, sino también los familiares del paciente aprendan a que si es un paciente diabético que necesita cuidados especiales, pues sea esa persona que le da los cuidados quien también esté revisando el pie para detectarlo a tiempo. Y entonces, ahora sí, a contestar esta pregunta, al darnos cuenta de cualquier lesión, ya sea un callo, una cortada, una mancha, resequedad, ideal es acudir inmediatamente o tal vez no como una emergencia, pero sí al menos tramitar una cita de forma inmediata o lo más pronto posible para que un especialista, preferentemente en cirugía vascular, en endocrinología, valore a este paciente y determinar entonces si qué tan riesgo tiene este pie. Muy bien. Ahora, ya una vez que llega contigo como especialista, ¿cuál es la primera atención o cuáles son las atenciones, los cuidados que tú le recomiendas a un y el tratamiento que tú le recomiendas a un paciente de estas características? Lo más importante de esta valoración por el especialista es ver si ese pie tiene ya, decimos, compromiso arterial. ¿Qué significa? Si la circulación está enferma o está sana.
Eso es el punto clave en la atención del pie diabético. Nosotros nos damos cuenta revisando los pulsos principalmente. Se ponen los dedos en el pie, no se necesita, la verdad, mayor equipo. Pero el determinar si ese pie tiene pulsos o no tiene pulsos nos va a decir si le está llegando sangre o no le está llegando sangre. Tenemos que recordar que el oxígeno es vida y que el oxígeno nos llega por la sangre. Entonces, si tenemos un pie que no le está llegando bien la sangre y no le está llegando bien el oxígeno, pues la herida que pueda llegar a tener se va a complicar. Y entonces ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos, porque a veces cuando el paciente llega con una herida, lo primero que se hace es recortarla, limpiarla, tallarla. Y si el pie no tiene buena circulación, lo que vamos a provocar es más daño en vez de un beneficio. Entonces, el punto número uno y el punto clave es determinar la circulación y el estado vascular del paciente y del pie en particular. Y bueno, ya una vez que lo valoras, hay medicamentos que seguramente tú y medidas que le vas a recomendar al paciente antes de pensar, o dependiendo de la severidad del problema, de pensar en una cirugía. Rodrigo, vamos a dejar esta pregunta al aire y después de la pausa te voy a pedir que nos expliques en qué consiste el tratamiento en específico, si es solamente un tratamiento médico, si es un tratamiento ya quirúrgico, en el caso de los pacientes que ya traen una úlcera, ¿qué es lo que sigue con este paciente después de esta pausa, Rodrigo? Si me permite, si usted que nos está viendo en su televisor, en su dispositivo móvil, por favor, no deje la señal, siga viendo su programa Sintonía Médica. Estamos con el doctor Rodrigo Garza Herrera. Él es angiólogo con esta especialidad de angiología, cirugía vascular y endovascular. Regresamos, no se vaya. De regreso en su programa Sintonía Médica, que estamos hablando con el doctor Rodrigo Garza Herrera. Él es angiólogo, cirujano vascular y endovascular, de este tema tan importante que es el pie diabético, pero con una modalidad o un enfoque hacia por qué es tan importante atenderse de manera temprana, o sea, el retraso en la atención del pie diabético, que es el nombre del tema, ¿qué nos puede ocasionar? Y hablábamos de qué es la enfermedad de la diabetes, qué es el pie diabético, antes de irnos a la pausa. Y si usted apenas está iniciando esta transmisión, pues queremos decirle que vamos a hablar del tratamiento médico, ya una vez que llega con el especialista, y qué tipo de tratamiento hay, médico, quirúrgico, ¿en qué consiste ese tratamiento, Rodrigo? Bien, lo primero, decíamos, es hacer una valoración clínica, hacer una exploración física y determinar el estado vascular del pie. Ya que vimos si el pie tiene o no tiene circulación, entonces ahí es el primer punto de corte. Sí. Si el pie no tiene buena circulación, entonces, si no le damos buen oxígeno a ese pie, entonces no importa qué parche, qué curación, qué producto o qué le pongamos a esa herida, si no tiene sangre, no va a mejorar. Y tenemos la otra parte, que es el que todavía tiene buena circulación, pero se lastimó, tiene un pie neuropático y se presenta con una lesión de pie diabético. Entonces, en ellos lo importante es determinar si está o no está infectado, porque no todas las heridas están a fuerza infectadas. Y el tener una buena circulación y un buen control de la infección nos va a dar la pauta para que esto pueda mejorar. Pero muy importante entender que esta probabilidad de éxito
está en los primeros días de atención. Nuevamente queremos recalcar, como usted bien decía, que el tema es el retraso, ¿no? Sí. Entender que si nosotros vamos a evaluación después de 7 días, tenemos 60% más probabilidad de amputación que si vamos en los primeros 7 días. Y si vamos después de 14 días, tenemos 50% más probabilidad de muerte que si vamos en los primeros 14 días. Perfecto. Entonces, entender que estas heridas están sin protección de la piel. Sí. Y ahí le gusta llegar a las bacterias. Entonces, si tardamos más de 7 días o más de 14 días, la probabilidad de que esta herida se infecte es más alta. Y sí, una herida infectada, entonces sí, hablando nuevamente del tratamiento, la herida infectada sí va a necesitar de un aseo quirúrgico, de una desbridación, de una cirugía, de colocar terapia VAC, de colocar parches más especializados. Entonces, mientras más días retrasamos la atención, más es la probabilidad de que se infecte. Y si esta infección pasa en un pie que no tiene buena circulación, entonces prácticamente decimos nosotros el binomio isquemia-infección es casi patognomónico de amputación. Un pie que esté infectado y no tiene buena sangre es un pie que va a ser muy difícil poder rescatar. En cambio, si van en los primeros días, aunque todavía no tenga muy buena sangre, no está infectado y podemos, con una cirugía, poder evitar la amputación. Ahora, definitivamente el tratarse a tiempo, pues es evitar una amputación, como dices, y este tipo de amputaciones puede ser de un segmento nada más de tu pie o de un dedo, de un ortejo, o puede ser de una amputación mayor para poder ya salvarle la vida al paciente. ¿En qué consiste ese tratamiento quirúrgico en caso de que se necesite en este tipo de pacientes? Interesantísima esta pregunta. Quitarnos un poco estigma del entender que en ocasiones también el amputar un dedo, por ejemplo, sí, es la mejor opción para el paciente. Y entender que si nosotros actuamos de forma temprana, uh-huh, estamos evitando que la infección avance. Sí. Entonces, si nosotros permitimos que la infección avance, vamos a tener que hacer un corte más grande. Incluso lo habitual es arriba de la rodilla. Uh-huh. Entonces, hablamos de amputaciones mayores y de amputaciones menores. Perfecto. La amputación menor, que es un dedo o todos los dedos o incluso arriba del tobillo, es mucho más fácil que el paciente pueda volver a trabajar y que el paciente pueda volver a hacer su vida diaria. En cambio, una amputación mayor por arriba de la rodilla, en México solamente cerca del 30% de los pacientes que sufren una amputación retoman la vida laboral. Entonces, entender que mientras más tiempo tardemos en buscar esta atención especializada, sí, más va a ser la probabilidad de perder la pierna. Y si es un paciente que todavía él es el sustento de la familia, que todavía está trabajando y que todavía su trabajo es de gran valor para poder llevar la comida a la mesa, sí, si hacemos desidia, muchas veces por trabajo hacemos desidia de no ir, pues entender que si perdemos la pierna, pues entonces sí vamos a probablemente no regresar a trabajar, o si regresamos a trabajar vamos a tardar meses en poder hacerlo, porque la recuperación de esta enfermedad es larga y esto es muy importante. Un pie diabético que tarda en llegar va a tardar 6, 8 meses, 1 año en recuperarse. No es algo que se recupere rápido. En cambio, si van en los primeros días y tomamos esa lesión cuando apenas va empezando, en 2, 3 semanas el paciente puede estar bien y retomar el trabajo. Rodrigo, cuando hablamos de amputación, eso es algo muy importante que yo quisiera que nos comentaras, porque cuando ya se tiene que amputar una amputación menor,
de repente, pues, pareciera como que el familiar o el propio paciente, pues, no quisiera que se hiciera una amputación mayor que un dedo. Pero, ¿en qué consiste o cuál es la importancia de hacer la amputación en el nivel adecuado para poder preservar esa extremidad y preservar la vida, sobre todo? Entender que la amputación no es para todos. Primero, que si tenemos el miedo de que no voy al médico porque me van a amputar, no, la amputación no es la primera elección. O sea, nuestro objetivo, y aquí hay que dejarle muy claro al paciente, lo que el paciente busca y lo que yo busco es lo mismo. Queremos salvarle el pie. Así es. Y si vamos a proponer alguna amputación, por ejemplo, de un dedo, es con la intención, como usted bien dice, de salvar el resto del pie. Cuando un dedo ya no se puede rescatar, hay que quitarlo para que entonces los otros dedos o el resto del pie no se infecten. Así es. Y mientras más tardemos en acudir a esta valoración, mayor va a ser la probabilidad de que esto avance. Entonces, si empezamos con un dedo y no voy porque me da miedo de que me lo quiten, pues seguramente a las semanas ya van a ser 2, 3 dedos o incluso el pie o la pierna. Entonces, entender que cuando ofrecemos este tipo de tratamientos, pues a nosotros tampoco nos gusta tomar esa decisión. Yo siempre le digo al paciente, no es una cirugía que a mí me guste hacer, pero que entendemos que en algunos casos esa es la mejor opción para preservar el resto del pie y evitar una pérdida mayor. Ahora, el tiempo de televisión no es muy largo, tú lo sabes, Rodrigo, pero me gustaría que en esta parte final de esta entrevista nos hablaras de la prevención. ¿Cómo poder prevenir? ¿Cuáles son las medidas? Porque ya hablamos del tratamiento médico, del quirúrgico, pero ¿qué otras medidas hay que le sirven al paciente para evitar llegar a una amputación cuando ya tiene el problema del pie diabético? Lo primero que recomendaría es no se pongan nada. Es muy frecuente que se ponen la sábila, que se ponen algún producto, y debemos de entender que muchos de estos productos son antiinflamatorios potentes y lo que hacen es que queman el tejido. Entonces, cuando nos golpeamos y nos lo ponemos en la piel, tal vez no haya mucho problema, pero cuando ya tenemos ahora sí la carne expuesta, por decirlo de forma más coloquial, estos productos pueden quemar ese músculo, ese tejido, y en vez de mejorar, pueden hacer la herida más grande. Luego se ponen también el azul, digo, la violeta de genciana, se ponen muchas veces el isodine, o se ponen productos que, si bien tienen utilidad en algún tipo de casos, debemos de recordar que esto es una herida que está expuesta y que es el tejido, que es el músculo a veces, o el hueso, que está abierto. Sí. Entonces, el ponerle este tipo de productos, en vez de mejorarlo, lo puede empeorar porque va a terminar quemando y lesionando un tejido que ya es muy sensible y lo va a dañar más. Y recordar, pues, siempre utilizar un buen zapato cerrado, con punta ancha, que sea con una suela gruesa, y estar revisando este zapato todos los días, estar viendo la suela, y si lo vemos gastado, pues buscar y cambiarlo. Muchísimas gracias, Rodrigo, y esperamos contar con tus valiosos comentarios en estos temas en otra siguiente entrevista que próximamente tendremos contigo. Agradecerte tu tiempo y a usted que nos vio, que nos prestó el favor de su atención. Agradecerle también su tiempo y ojalá que este tema, este programa haya sido de gran utilidad para usted. Muchas gracias, Rodrigo. Y para usted que está siguiendo la transmisión, yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico certificado y conductor... No, al contrario, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Conductor de este programa Sintonía Médica, servidor Martín Lira. Muchas gracias y nos vemos la próxima, Rodrigo. Nos vemos la próxima también, amable auditorio. Hasta luego.